hecho. La figura de León de Grel resulta esencial para entender la presencia del neonazismo en España. Hasta su muerte en Málaga en 1994, mantuvo un compromiso total con el fascismo. Estuvo detrás de la formación del grupo nazi CEDADE y se convirtió en referencia para los jóvenes neonazis. Es la semilla, o sea, es el que ha depositado la semilla. O sea, gracias a León de Grel, yo creo, por su casa, por los mítines, todo esto, habrán pasado, puede haber pasado tranquilamente. El otro día estábamos comentando, hicimos un cálculo de días transcurridos y mítines que conocemos, y le habrán visto a León de Grel unos 15.000 jóvenes en España. La semilla del nazismo germinó en España, y no solo durante la dictadura de Franco. Aún hoy sigue siendo tierra de refugio para viejos nazis supervivientes. Otto Remer, lugarteniente de Hitler, huyó de Alemania tras ser condenado por incitación al odio, la violencia y el racismo. Llegó a España en 1994. La justicia española nunca concedió su extradición. Tampoco las de León de Grel, reclamado por Bélgica, ni las del teniente de las Waffen-SS, Hauke Patitz, pedido por Holanda. Honsig por Austria, o el general Jugler. Todos ellos figuran en una larga lista entregada por la Asociación Wiesenthal al gobierno español. No importa si es el franquismo, los gobiernos socialistas, un ministro de Cultura, Jorge Semprún, que estuvo él en Buchenwald, un ministro de Justicia, Enrique Mújica Herzog, que es parcialmente de origen judío, no importa Felipe González, hay una inercia en la política española. La política de Franco dando refugio a criminales nazis sigue hasta hoy. Alois Brunner, criminal de guerra y lugarteniente de Adolf Eichmann, está acusado de ser el responsable del asesinato de más de 130.000 judíos. Interpol sospecha que Brunner se puede ocultar en España. Aribert Heim, médico del campo de concentración de Mauthausen, conocido como el segundo Mengele. Responsable del genocidio nazi en los campos de exterminio, se ofrece por él una recompensa de 60 millones de pesetas. La asociación Wiesenthal cree que se encuentra refugiado en Alicante. Denia fue uno de los lugares elegidos por los nazis que se refugiaron en España. Gerhard Bremer, encarcelado durante 2 años en Francia, fue uno de los nazis pioneros en realizar inversiones en el sector turístico en España. Construyó en Denia, en la década de los 60, unos bungalows donde vivían compañeros suyos vinculados al nacionalsocialismo. Allí se reunía de forma periódica con antiguos nazis e incluso llegó a organizar fiestas en las que él aparecía vestido con uniforme de las SS. Y empezamos a tocar y entonces se abrieron las puertas de los apartamentos y tal, y apareció una señora muy alta con el pelo blanco y tal, con un vestido negro, una señora muy alta, con un señor al lado, que era el señor Bremen, yo no lo conocía, después ellos me lo dijeron, con un uniforme de la SS y con dos perros grandes, muy grandes. Y a mí, yo estaba un poco impresionado porque no me habían dicho nada. Denia era un lugar estratégico. Allí vivía Johannes Bernhard, el empresario que consiguió para Franco los aviones de Hitler. En esta casa estaba el cuartel general de la Gestapo para el Mediterráneo. Y aquí también hizo inversiones el coronel de las SS, Otto Skorzeny. Los apartamentos Bremer jugaron un papel en la red de evasión. Con un embarcadero privado y un barco de recreo, Bremer conseguía hacer entrar en España a antiguos correligionarios que huían de la justicia. Y me acuerdo que hablaban de la banda, la araña, no sé qué. Y esto que tenía la sede en Buenos Aires, pero tenía la otra sede en Denia, decía la prensa, bueno, todas las maquinaciones aquellas. Y la araña, digamos, era esa organización de escape de... Sí, la organización se llamaba la araña, sí.
Y que decían que tenía una sede aquí en Denia. Sí, sí, tenía la central en Argentina y Paraguay y una esto en Denia, sí. Habían salvado la vida y habían salvado el dinero que los nazis habían expoliado y con el que algunos se convirtieron en prósperos empresarios en las zonas de desarrollo turístico en España. Bremer había llegado a España a principios de los 50, después de pasar por un campo de concentración en Francia. También desde allí, en los mismos años y después de fugarse de la Dirección de la Seguridad en París, llegó a España Hauke Bert Patist. Antiguo oficial de las Waffen-SS, fue condenado a cadena perpetua en Holanda. Se le acusó de crímenes de guerra que él hoy niega. La Fundación Wiesenthal había pedido al gobierno español su extradición. Patist vive en Oviedo desde hace 36 años. Así fue como logró llegar a España. Pasé los Pirineos en motocross y hasta que vi de repente dos figuras. Era un País Vasco por Estrella y unas figuras en la falda de una montaña que me parecían escapados de un museo de Napoleón, con unos tricornios, unas capas, unas escopetas y con paraguas, porque estaba cayendo el chirimiri vasco. Entonces, hombre, esto ya no son franceses, esto debe ser España. Y había llegado a mi meta. Esta es la descripción que de él hizo un programa de la televisión holandesa cuando los periodistas le descubrieron en España. Hauke Patist tenía este aspecto cuando era un joven de 20 años, un Sturmführer de las Waffen-SS. Después de su preparación como policía en el servicio alemán, Patist termina destinado en Ámsterdam. Se incorpora a los Tulipanes Negros, una compañía de agentes de policía famosa por sus razias contra la población judía de la capital. En Hollandsefeld, cerca de Hohefen, se dice de él que fue responsable de malos tratos, torturas y terror. En Holanda fue condenado a cadena perpetua. Hemos estado con Hauke Patist para intentar confirmar estas acusaciones y le hemos repetido esta pregunta. Señor Patist, ¿usted participó durante la guerra en interrogatorios a judíos? No. ¿Usted interrogó o persiguió a judíos durante la guerra? No. Perseguí a unos, llamémonos maquis, que atacaron a mi unidad. ¿No interrogó ni torturó a ningún judío durante la guerra? No. No era nuestro cometido. Nosotros éramos una unidad militar y nuestro cometido era luchar en el frente y tratar de derrotar al enemigo. En Hollandsefeld, Rente, decenas de personas conservan recuerdos traumáticos de Patist. En este lugar se alzó en otro tiempo una escuela que fue utilizada por las SS como prisión y centro de interrogatorios, detenciones, intimidaciones, torturas y simulacros de ejecuciones. En los archivos de la televisión holandesa pudimos encontrar varios documentos sobre Hauke Patist. Uno de ellos, esta entrevista, que tuvo lugar hace 5 años. En ella Patist reconocía que los interrogatorios tuvieron lugar y contaba la forma en cómo se llevaron a cabo. Er waren lui die hielden alles uit en hebben hun bek niet open gedaan. En er waren anderen, hoef je enkel maar zo te doen, niet eens zo. En die spuwden alles al uit, veel meer dan je zelf gevaar had of weten wilde. Gewoon klap, hoep. Waar ziet die kerel, of waar is dat, of waar is dat?